Fernando Soriano, gol, 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 gol. Amigas, amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luce Televisión. Una tertulia más, tertulia del Recre, en la radio, en la tele y en las redes sociales. En otro partido más del Recre, en el que se podría resumir, pues nada, en 10 segundos. Un tiro a puerta en 95 minutos, gol y para casa. Esto es lo que dio de sí el partido en un equipo que sigue involucionando. Ya podemos decir, porque han pasado ya casi 2 meses y medio desde que llegaron los refuerzos de invierno, que los que han venido nuevos no han mejorado al equipo, sino todo lo contrario, han empeorado al equipo. Los números no son buenos, las sensaciones son todavía incluso peores que en la primera vuelta, y de seguir así, este equipo es imposible que pueda ascender de categoría. Ayer, un nuevo partido en el que el bodrio, el aburrimiento, el juego cansino, lento, sin llegadas, sin ocasiones de gol, insisto, una ocasión de gol en 95 minutos, pero es que 7 días atrás, ante el Ejido, dijimos lo mismo, una ocasión de gol y punto, y empate, y si llega así a los play-offs, que queda muy poquito, tan solo quedan 9 partidos, imposible que este equipo pueda ascender. Mejorar, imposible, lo que hay es lo que hay, en fin, los jugadores son los que son, el entrenador yo creo que hace lo que puede con la plantilla que tiene, bueno, y lo mejor de todo es que afortunadamente no le han dado a estos señores por echar al entrenador, porque si no sería otro lío más en el vestuario, más gasto, incertidumbre, y por lo tanto, menos mal que ayer se ganó y Abel va a poder continuar una semana más. Vamos a ver qué es lo que depara el partido del domingo a las 12 ante el Cartagena B. Vamos a analizar ese partido con Tenor, que ya le tenemos por aquí, que es reportero gráfico y que ayer creo que no se fue del campo porque tiene que hacer foto y tiene que cumplir con su labor, ¿no? Ganas no me faltaron, la verdad, ganas no me faltaron. Yo sí lo digo, yo sigo que si no me fui del estadio es porque había que terminar la retransmisión, pero yo soy un aficionado más, yo no aguanto allí ni media hora, me voy para casa. Hombre, yo sería la primera vez que me voy antes de irme a un partido y ya he vivido mala época. Mala época que yo creo que peor que estar tampoco he vivido mucha. Pero bueno, la verdad que Paco, es que de los de ayer solamente hay que quedarse con los 3 puntos y es que no puede uno... Habla más del partido. Es que cada día que pasa, cada partido, yo creo que peor. No sé, no hay ninguna. Si hubiera una maquinita, un aparato que me diera. A ver qué partido. Sensaciones. Pero es que este superó al del Ejido, que sí. Ya dijimos que había sido el peor partido de la temporada. Este lo superó, incluso. Pues sí. Es que es curioso porque es así. Y yo, la verdad, es que yo pienso que ya la pretemporada, ¿cuándo va a terminar? En el play-off vamos a hacer la pretemporada. Es que llevamos de pretemporada de antes de empezar la liga. Yo esto no lo he visto nunca, Paco, de verdad. Yo, hombre, creo que tengo buena memoria, pero en el fútbol la verdad la memoria tiene poco, porque de un domingo para otro se puede perder. Pero no recuerdo unas sensaciones como esta. Yo no recuerdo un equipo en España que en 2 años haya cambiado más de 30 futbolistas. Yo no recuerdo tampoco un equipo que haya, lo que hicimos hace 2 años, quitar toda, cambiar toda una plantilla entera. Eso yo no lo recuerdo. Y luego, si hubiera servido para algo, pues lo hubiéramos dado por bien hecho, entre comillas, lo de bien hecho. Pero es que el equipo ha ido a peor y es que ahora equipo ahora mismo lo que tú dices. Los jugadores que han venido son como son y están trabajando. A ver, yo no veo falta de actitud en el equipo ni en los jugadores, porque los jugadores se parten la cara. Pero yo lo que veo es que no mejora lo que había. El año pasado yo de Alex Moreno me acuerdo un montón, porque Alex Moreno robaba un balón y automáticamente hacía jugar a Dirajona. Ale Moreno, concretamente, me acuerdo mucho de ese futbolista porque era el que robaba los balones y el que se los daba a Díaz-Jona. Sí. Y a Díaz-Jona el número, el mejor. Bueno, en fin, ahora continuaremos hablando. Bueno, Rafa Mora, que también estuvo allí cubriendo la información, creo que también se apunta a Tenor y a lo que yo digo, que en condiciones normales te habría ido del campo, ¿no? Si no tuviese nada que hacer. Pero como tenemos que escribir lo que vemos, hay que escribirlo, Paco, y hay que... Es difícil hacer una crónica de esa, ¿verdad? Hay que aguantar el tostón. Lo decía José Luis, buenas noches primero a todos los compañeros y a todas las personas que nos ven. Lo decía José Luis, yo salvaría solo el resultado. Ayer, solo el resultado. El resto no me vale absolutamente nada. Nada, el resultado. Que no somos el Barça para decir, a mí no me gusta ganar así. Te dije al principio del partido, vamos a ganar como sea. Ganamos como sea.
porque es que ganamos de la peor forma posible, pero ganamos, tirando una vez entre los tres palos y en un rechace, que el rechace lo mismo hubiera ido hacia afuera, que le cayó en el pie a Pablo Caballero y la mete para adentro, que por cierto, Pablo es de lo poquito que se salva, que cada vez que está, está claro que da sensación de, de peligro, pero las sensaciones son muy malas, y tú lo has dicho al principio, ya han pasado 2 meses desde que llegaron los jugadores, y el equipo está peor que en diciembre. Pero bastante, bastante peor. Sí. No tiene centro del campo, no aparece, no corta balones, no tiene el dominio del juego. Cualquier equipo, ayer, porque los chavales eran muy jóvenes, y cuando no son muy jóvenes, que es que son muy buenos, y cuando no son muy buenos, es que Pepito ha tenido el día. Siempre ya está bien, ¿no? Es que cada equipo que viene aquí nos mete un repaso absolutamente de escándalo. Y esta plantilla es el Recreativo de Huelva. Ayer decía... Que yo creo que tampoco sabía, el marrón se lo comió el chaval Vicente García, el segundo de Abel, en rueda de prensa. Bueno, había que ganar como fuera, aquí tenemos a Nicolás, el psicólogo. Bueno, como fuera, había que ganar, pero no se puede excusar la forma en la que se ganó. Yo creo que lo más acertado hubiera dicho, hemos hecho un muy mal partido, pero hemos ganado. Sí, yo creo que eso es más acertado. Queda mejor así. Yo creo que eso es más acertado. Sí. Pero no decir, sabíamos cómo iba a jugar el Granada, sabía que nos iba a quitar el balón, sabíamos que no íbamos a tener muchas opciones. Perdona. Joder, estaba delante el Bayern de Múnich. Yo me imagino Angelotti diciendo esto cuando el Madrid jugó ante el Leganés. Estaba el Bayern de Múnich allí enfrente. Eran chavales de 19, 20 años, el filial del Granada. Cortito, y además cortito. Y que no llegaban, tocaban, pero no llegaban. Sin nivel arriba, sin desparpajo arriba, sí tocaban. Julito, pero, por ejemplo, el 9, que fue expulsado, no tocó ni un balón en área. Nada, no, tenían muchos problemas para crear ocasiones. Y basar toda la temporada a que Rubén nos haga 3 paradones. Ay. A que defensivamente estemos bien y al 0-0, 0-1 o 1-0 si tenemos suerte, yo creo que la temporada es a día de hoy desastrosa, a día de hoy. Ahora, yo creo que a mayo va a llegar con opciones porque tampoco veo equipos que nos vayan a quitar las 4 plazas, ya tampoco tengo del todo seguro que vaya a mantener la segunda, pero bueno, ahí está de momento. Pero ¿qué esperamos en una eliminatoria? Por ejemplo, ayer se hablaba de la presión, Nicolás lo va a explicar ahora. Ayer había 5 o 6 mil personas en el campo. Menos. Y cuando nos pongamos en un playoff con 15.000, porque va a haber, entonces ¿qué van a decir los futbolistas? Uf, esto no lo aguanto yo, perdona. Aguantada, ¿tú para qué ha venido al Recreativo? Claro. Es que tenían que habría que llenar el estadio. Playoff, 20.000 personas, demostrar lo que hay. Demostrar. O nos va a venir otro equipo y nos va a mear. A Rubén hay que sacar una lanza en favor de Rubén Gálvez, que hay un grupito detrás. Está salvando el equipo. Sí, hombre, no meteros con él, hay un grupito ahí detrás de la portería de gol sur y gol norte, y que se meten con el chaval, pues agradezcamos. Si no fuera por Rubén. A Rubén, gracias, pero esto es contundente lo que digo. Gracias a Rubén estamos segundo. Con un portero mediocre el Recre estaría de media tabla para abajo. Rubén es el artífice que hoy el Recre esté segundo. Por tanto, hombre, ese grupito de 4 o 5, dejaros ya de meter con Rubén porque es el artífice. ¿Y qué hace Rubén? No sé por qué, le han dado por él. Pues lo que está haciendo es sacar puntos, vamos. Ayer hizo otros 2 paradones. Son tres o cuatro, José Luis suele estar cerca de portería. Hombre, yo estoy cerca de portería al contrario. Sí. Pero normalmente con los porteros se suele meter siempre. Pero claro, siempre con el contrario, que tampoco lo ve justo. Porque el portero en el minuto 1... todavía no ha dado tiempo a perder tiempo, ni ha dado tiempo a hacer nada. Por el minuto 1 ya lo están echando por dos lados al portero del otro equipo. Contrario. Nunca me he puesto de estar de Rubén, porque, hombre, normalmente nosotros seguimos el ataque del Recreativo, ¿no? Bueno, que es lo que nos interesa. Qué difícil hacer fotos con nuestros ataques, sí, ¿verdad? Ayer no vino ni una foto de ataque. Ayer tirado objetivo, tirado tú. José Luis Tenor, despedido porque no manda fotografía de ataques del Recreativo de Huelva. Despedido, porque no manda fotografía de ataque, claro, no llegamos. Es que no tiramos hay. Una vez a puerta, pues cómo va a llegar. Antes de escuchar a Pancho, que va a ser interesante, y Nicolás, vamos a hacer un pequeño alto, ¿no? Para colocar una rafaguita publicitaria de nada, de 20 segundos y volvemos en nada, en eso, en 20 segundos. De lunes a viernes en Antena Huelva Radio y desde las 14:15 horas, El Saqueo de los ERE. La mayor trama de corrupción institucional acaecida en el mundo. Basado en el libro de Sebastián Torres y Antonio Salvador. Paco Morán hará un recorrido en 50 capítulos de 10 minutos de duración cada día. La verdadera historia de la trama que te helará la sangre.
Bueno, pues regresamos. Luego de este corte publicitario, con Tenor, que ha dado la primera valoración, con Rafa More y ahora con Pancho y Nicolás Sáenz. Pancho, ¿tú también? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Daban ganas de irse ayer del estadio? Bueno, yo ya creo que lo comenté, que para mí fue el peor partido del Recreativo en casa, en líneas generales. No, el equipo no está nada bien, el año del partido del Antequera aquí en casa, la inferioridad fue muy grande. Era el partido siguiente después de aquello, no se ganó en el campo de Ejido, el Yeclano había ganado por la mañana y ya estaba segundo virtualmente. Entonces, bueno, yo entiendo que el cuerpo técnico se está dando una... Se está dando un mensaje muy claro, que, y además lo dio muy claro el entrenador. Esto es lo que nos vamos a encontrar en el playoff. Que sepamos que vamos a jugar así. Estos equipos no serán mejor que el Granada, porque el Granada... No, el Granada viene allá aquí siendo sexto, que fue... Es decir, hacía menos daño arriba con yogur de... Pero que no creamos, natural. Pero vamos a ver, que por no favor. Creamos que nos vamos a encontrar... Esta es la categoría que es. Habrá grupos mejores y peores, categoría pero los mala, equipos... Sí. Son todos muy parejos. Sí está claro que, analizándolo todo, en los cinco grupos, que es difícil, prácticamente el ascenso directo está ya sentenciado. Sí. Que es difícil que, quedando lo que queda, que es el tramo final, ya estén los equipos ascendidos. Aquí Antequera prácticamente está ascendido, el Sestao está ascendido. Hay un partido Melilla-Atlético Madrid B que ganó el Melilla 2-0 y ha marcado una ventaja importante de más de dos jornadas. En el grupo primero, el Arenteiro también le saca 12 puntos al segundo. Es decir, las ventajas son muy grandes. El Teruel igual. Es decir, lo que viene por detrás es pues parecido al Sanluqueño, parecido a Lucán, parecido al Granada, parecido al Betis Deportivo, es lo que hay. No pensemos que va a venir aquí otro Antequera porque no lo hay. Bueno, ¿estos son buenas noticias o no? Claro, entonces yo creo que ellos desde el conocimiento... Porque no son tan superiores, ¿no? No, pero desde el conocimiento ellos lo que no... A ver, el equipo ahora mismo está muy mal y yo... Viendo la plantilla, analizando lo que ha venido, yo no creo que lo que haya venido es peor que lo que estaba. El problema es que lo que estaba anteriormente, que empezó la temporada, empeoró mucho. Es decir, nosotros antes teníamos... Peter no está a su nivel, Arjona ha desaparecido, era un jugador muy importante en las primeras 10 jornadas. La línea defensiva, Bernardo se te cae 5-4, cuando te das cuenta son 6 partidos, 7 y lo notamos. Caballero cuando se ha caído lo ha notado muchísimo el equipo, ahora parece que lo recupera. Es decir... Hay que decirlo, Josuel está en un momento bajísimo, bajísimo. En Valle no arranca. Ortega no pudo convencer, no pudo convencer a la dirección deportiva. Sí, el equipo no ha... No, Yago se ha quedado. Yago empezó, que destacaba, y ya ves a Yago y dice, minuto 70, cambio, Yago. Sí. Todos decimos lo mismo. Es decir, lo que hay, excepto el portero y Manu, que son, los dos futbolistas que más están destacando, todo lo demás... incomprensiblemente desaparece Fran Ávila. Cuando parecía que estaba bien, descanso de Antequera, ya no juega. Es decir, el lateral izquierdo que salió ayer posiblemente no estuvo al nivel que pensaba la dirección deportiva, creo yo, que cuando vino y se firmó, ¿no? Pero yo creo que nos vamos contra esto hasta final de temporada. No creo que vayamos a ver mucho más espectáculo. No. Y lo que podamos ver, y ojo, hay que decírselo a la afición, porque también es importante... Ellos, mira, el calendario, aquí van a venir equipos descendidos, ¿eh? Aquí van a venir equipos, aquí he mirado el calendario viéndolo, aquí te pueden venir 4 equipos en casa, aquí te pueden venir... Ya descendido, ya. Aquí te puede venir... Juventud de... El Utrera te va a venir descendido, el Torremolino te puede venir descendido, es decir, cuidado con lo que te va a venir aquí, ¿eh? Es decir, que podemos con esa confianza, con ese tipo de equipo, de ganar con una solvencia como se le ganó al Vélez, como se le ganó al Mancha Real. El único partido que ha venido. No, Vélez y Mancha Real fueron partidos muy cómodos. Y ahora sí es verdad que fuera vamos a tener partidos importantes. Yo creo que el próximo día es un partido importante. Cartagena viene de haber ganado ayer al Mar Menor. Juegas en la Manga Clash esta, que es un pedazo de campo. Cuidado, si tú no ganas y ganas al Yeclano, los nervios van a ser grandes, ¿eh? Sí, y ojo, hay una diferencia muy grande de quedar segundo a quedar tercero o cuarto, ¿eh? Sí. Que esto lo tendremos que analizar. El segundo no se enfrenta con ningún segundo, pero ni en la primera ni en la segunda eliminatoria. Y eso no es lo mismo jugarte con el segundo, no es lo mismo jugar con el Recreativo, que posiblemente jugar con el Mar Menor. Es decir, vamos a trasladarlo a otro grupo, ¿no? Claro. Entonces, cuidado. Entonces no vayamos a quedar tercero o cuarto, entonces cuando lo hemos empatado. Es que como quedemos tercero, te vas a enfrentar... A un segundo. A un posible segundo. Vas a enfrentar de primera. A un tercero. A un cuarto, quinto, pero es que después te vas a enfrentar a un segundo posiblemente y con el campo de vuelta en contra. Uh-huh. Y si hay prórroga y los penaltis no hay. Penaltis no hay en los play-offs. Es decir,
Caso, no de, lo mi- caso de empate, asciende el segundo. Entonces, hay que mirar. Claro, ellos están mirando y yo entiendo que ellos miran el resultado del Yeclano, igual que miraban el del Antequera, y cuando miraban el del Antequera y ganaba siempre, decían, yo, esto se pierde, que se pierde, que el objetivo primordial del equipo no lo hemos cumplido, ya. Se acabó. Y ahora viene el otro, y el otro, si el Yeclano sigue apretando, la presión sí es verdad que sí la tiene, porque tú, la presión que tú tenías era de ascender como ascender el Antequera, no como posiblemente vayamos a ascender, y ahora encontrarte ahí, que encima los equipos te aprieten, es que ayer él te da por meter el córner Granada, en vez de meterlo tú, porque pudo ser así, y te metes el quinto, es que te metes el quinto, Sí, que cuidado, que yo entiendo al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico, como dice él, evidentemente, ayer te encuentras con un partido, te encuentras Dopi en el banquillo, Salinas en el banquillo, eras en el banquillo. Los tres nueves, más el cuarto, que es el mejor de los cuatro. Claro. Es decir, que al final de no tener delantero ha pasado a tener cuatro y ha jugado con uno. Sí, el equipo, cuidado, que no estamos tan bien, que esta es la categoría que es, pero deportivamente, y tú te pones a ver los números y dices, oh, va segundo, con ventaja, a 9 puntos del playoff. Pues sí, es verdad, es lo que hay. Entonces, hay que apoyar. Yo ayer recibiste mucho guases, la gente calentita. Indignada, sí. Porque la gente había aplaudido al final del partido, pero yo creo que es la única manera. Porque el equipo no tiene más, no tiene fútbol, para más. Entonces, lo único que hay que apoyar, y los 15.000 personas, si el que toca es el Avilés, el Guernica, el Manresa o el Formentera, hay que apoyar para salir de donde estamos. Y ahora, otro gallo cantará cuando acabe la temporada y las decisiones se tengan que tomar. Pero hay que tomarlas. Lo que no se puede hacer es no tomarlas. Es decir, si es verdad que cuando acabe el año habrá que decir, madre mía, porque el próximo año todo cambia. El salto no es como el de la quinta a la cuarta. Es decir, es semiprofesional. Y si la categoría sigue igual, yo después vi el Deportivo con el Real Madrid jugar. Y otra historia. Es un escalón de categoría, pero 6 es lo que actualmente tiene el Recreativo de Huelva. Es decir, actualmente, como está el Recreativo de Huelva en primera ref, no desciende, puede competir. Desciende la primera jornada. No puede competir. ¿Con este equipo? No puede este competir. Equipo. Pero no puede competir, claro. No solo lo deportivo. Sino lo extradeportivo, hay que cambiar muchas cosas en la entidad. Total. Claro, hay que pues profesionalizar entonces, el club. Pero para llegar a eso hay que dar el salto como sea, porque quedarse otra vez en esta categoría sí que es una catombe. Porque la deuda cuando subamos alguna vez va a ser doble, porque esa es otra. Aquí los fichajes que se hacen, el dinero tiene que salir de algún lado. Es decir, aquí, a mí no me vale decir, como he escuchado hace en prensa hace una semana, que hay 6 equipos que tienen mayor presupuesto que el tuyo en la categoría. Qué barbaridad. Es una barbaridad. Es decir, es como si eso lo dice el Barcelona. Dice, ¿pero qué estás diciendo? Es decir, que aquí la gente sigue el fútbol y sigue las categorías y entiende lo que es esto. Y se van a dar cuenta cuando en la categoría, el primer día que te toque el Formentera o X, el que te toque, haya 15.000 personas en el campo. Pero a lo mejor los que no están preparados son ellos, que no lo han visto nunca. Eso es. Es que a lo mejor los que dentro del club y la dirección deportiva no está acostumbrado a lo que es eso. Lo vivimos hace 2 años. Y cuidado que los partidos son como son. Pero ojo, también pensábamos lo mismo y nos metió en el segundo tiempo con el equipo de Madrid. Nos metió fue la grada. Se acabó la eliminatoria. No, se acabó el ascenso. Se acabó la eliminatoria. Acabó ese y partido. La siguiente. Se cargó ese y la siguiente. Mirandés. Y la siguiente. Cuidado. Te digo que cuidado, que a ver, si los que no están preparados son los que están dentro de la entidad, lo que va a llegar. Y una vez que se ascienda, pues. Aquí depende todo. Sí se asciende. Sí se asciende. Está claro que si se asciende de esta plantilla, como mucho, Rubén Gálvez y Manuel Am. Punto. Si con esta plantilla estamos haciendo los partidos que estamos haciendo en esta tercera división, imaginaros, ¿no? En la primera red, que, como ha dicho Pancho, está casi 5 categorías por encima de la segunda ref. Y si habrá tiempo, porque hay elecciones el 28 de mayo, y si hay cambio en la propiedad, habrá tiempo para hacer la limpia que considero hay que hacer y para construir el club de nuevo en un periodo récord para afrontar la primera ref, siempre que ascendamos a primera ref. Pero es que en junio está compitiendo todavía el equipo, claro. Después de las elecciones. Sí, claro. Es decir, el día de las elecciones está jugando casi con toda seguridad primera eliminatoria aquí en casa. ¿El primer partido? La segunda vuelta de primera eliminatoria, el 28 de mayo. Aquí, El ascenso del equipo, si hay ascenso, puede ser o con los actuales dirigentes. O con otros. Lo que Huelva quiera. O con otros. Bueno, Nicolás, ayer, ¿estuviste en el campo ayer? Sí, estuve en el palco y
Y la verdad que repetí lo que ha dicho, pero con otras palabras. A mí me preocupó bastante que se hablara tanto de la presión que había supuesto, ha dicho Pancho, la victoria de Yeclano en un recreativo. Es decir, recreativo, si sentimos presión, que allá había, a mí me defraudó, o nos defraudamos como afición, porque realmente yo no creo que habría más de 4.000. La peor entrada. La peor entrada. La temporada, entonces, sí. Quiero que no sea una tendencia, de ahora que viene el tiempo bueno, en los momentos importantes. Es verdad que la afición ayer fue proactiva y en algún momento que el equipo nos citó animó, pero la verdad es que el partido de ayer fue tedioso, no había por dónde cogerlo, y menos mala indolencia de un Granada que tocaba, que se gustaba, que era vistoso, pero nada de festividad. A mí me preocupa que esa involución de la que hablaba Rafa se perpetúe y que esto realmente no le veamos viso de mejora. Yo creo que el Recreativo sale a no encajar gol, creo que ese es su mayor objetivo y creo que va a enfocar el playoff de esa forma. Porque no tiene más, crees tú, la pregunta. Bueno, jugamos a no encajar gol porque no tenemos futbolistas como para avasallar al rival, es la gran pregunta que habría que hacerse. Claro, habría que estar dentro. Cada entrenador la juega impresión desde fuera, en función de lo que tiene. Yo desde fuera creo que hay equipo para más, pero desde fuera. A mí la impresión de ayer es que el equipo, no, las nuevas incorporaciones no es que sean o no sean, yo no voy a sean, pero que no están demostrando mejor de lo que se ha ido, está claro, que no lo están demostrando, que sean mejores. Pero a mí lo que me preocupa es la tendencia, es decir, cómo vamos a llegar anímicamente con la gestión de la ansiedad, la gestión, se habla esta semana de confianza, de presión. ¿Qué presión tenemos ahora? Si falló el UCAN, falló el sanluqueño, falló... Pero sin toda la semana, que están fallando toda la semana los perseguidores. Así que creo que con un poquito, con el calendario que tenemos, los 5 partidos que tenemos en casa, creo que va a estar asegurado el segundo puesto. Salvo hecatombe. Ahora, ¿qué hace falta hacer más? Porque nos jugamos todo lo que hemos dicho. Hace falta más. ¿Y hay que mover tecla? ¿Qué tecla? Pues habrá que trabajar con el equipo estos factores. Yo, será por deformación profesional, llevo 2-3 semanas hablando siempre de cuestiones: ansiedad, confianza, miedo, presión. Esto tendremos que poner una solución. Vamos a llegar así a mayo. Pero es que no, es que el equipo va cada vez peor y quedan 9. ¿Hay margen de mejora? ¿Se puede mejorar en 9? ¿Hay razones para ser optimista? ¿Cree que esto puede mejorar? Yo he perdido toda la esperanza. Yo creo que el recre que vamos a ver es este recre, sí, en los 9 partidos que queda para que acabe la liga regular. Yo pienso también que vamos a ver este recre y los que vengan van a estar igual que los que han pasado por aquí. Sí, está cortito, por no decir malo. La categoría, esta es la categoría, categoría muy mala. Yo pienso que esta categoría es muy partida. No he visto peor fútbol en mi vida. No he visto esta categoría es muy partida a la tercera, ¿eh? Quitando 2, 3 o 4 equipillos como Lucas Murcia, 4 equipos. Lo demás es un equipo igual. Equipo de tercera, creo que igual la que la del año pasado, ¿eh? Ya luego la primera red es diferente, pero que la primera red, si tú miras todos los grupos, de media para abajo hay equipos que son de esta misma categoría, ¿eh? Pero en el grupo... Hay un grupo de cabeza importante. No, claro. Es que, pero el grupo primero no tiene nada que ver con el grupo segundo. Es decir, no. El grupo donde está el Depor, Real Madrid B, Córdoba, ahí, donde ahí entraría el Málaga, claro, que lo tenemos que meter ahí. Sí, sí, claro. Cuidado, ese grupo, sí que hay 4 o 5 equipos, pero 4 o 5, que son los que descienden. Hay 6 equipos peleando por 4 descensos, 5. Incluso los demás. Ceuta, que estaba descendido, pero, ha cogido una racha y va lanzado. Es decir, por eso digo que yo creo que el grupo 1 ese es muy, muy... Un grupo muy, mucho muy, más muy fuerte que el grupo 2. Y después yo en contra de que son tan malos, cuando dices que los rivales pinchan, es que los rivales no tienen para más. Sí, digo, ahí voy. Pero es que no los es, no dan pero, para más tampoco. No, pero no va. Pero ojo. Hay equipos que están ahí disfrazados en nuestra categoría, en nuestro grupo. Yo, por ejemplo, si fuera de otro grupo, yo no me quiero enfrentar con el Betis B en una liguilla. Cuidado, está a 2 puntos, te lo dije, y como lo vimos allí, sin presión, ya con los jugadores otra vez recuperando, que ha firmado 2, cuidado con el Betis B. El Sevilla B sale de ahí, ganó la Antequera y el otro día ganó con facilidad, Cuidado, ya verá cuando vayamos allí. Como seguro, y desde aquí le apuesto que estamos otra vez replegaditos, metidos atrás con más miedo, porque juégatela. Porque juégatela, es decir, que no nos toca un español ver una liguilla, porque va a jugar con lo mejor de la cantera. Y eso le pasaba a los equipos el otro año con el Villarreal B y demás, y Villarreal B en segunda, Cuidado, Cuidado, que ahí... No, ya si te toca eso, ya tienes que decir. Por eso hay que intentar quedar segundo para que no te toque el Atlético Madrid B, Como te toque el Atlético Madrid B en una liguilla...
Encima de que estamos mal, porque estamos mal, el miedo es el doble. Porque el miedo lo va a tener hasta la afición. Porque vamos a ir al campo y vamos a decir, con lo que hemos visto y como hagan así, pim, 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 y entre, la alegría puede ser un calvario. A mí, Paco, sí, cuidado, cuidado. Varios datos concretos que me preocuparon. Paradójicamente, el posible peor partido de la liga, y fue una jornada placentera en cuanto a la clasificación. Distanciamos, cogimos la Antequera que no lo vamos a coger, quitando y mantuvimos lo del Yeclano. Pero me preocupó el tema del público, que lo entiendo que se esté aburriendo, y me preocupó la descripción que hizo el segundo entrenador de cómo fue el partido. Fue un, describió un recreativo a remorque de, del Granada. No, tuvimos que sacar a Rubén Serrano porque estábamos perdiendo, entonces queríamos dos pivotes. Es decir, un recreativo muy reactivo en función de lo que haga arriba. Sí. Cuando a mí creo que debería tener más entidad, en mi opinión. Y el segundo es que a raíz de la expulsión, es que no, ni se nos notó. Es que hubo un saque y no supimos sacar el balón siendo uno más. Y estuvimos, fueron tres jugadas o cuatro seguidas que nos colgaron el balón y no tuvimos la serenidad de salir jugando y hacer un contragolpe. Terminamos angustiados con un jugador más. Eso me preocupó porque creo que es síntoma, indicador de cómo se encuentra la plantilla. Y creo que en un playoff va a haber más posibilidades de encontrarnos situaciones como esa. Que estoy con Pancho, que los rivales potencialmente que nos puede tocar van a ser parecidos o algo mejor dependiendo de lo que tenemos ahora. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. O mejoramos o somos pesimistas. Sí, yo, sobre todo, cuando tú hablabas, Paco, del margen de mejora, antes le veíamos 20, 25 minutos, más o menos aseado, más o menos aseado, luego se caía el equipo, la segunda parte, ahora ya no vemos nada. No. Y tú lo ves fuera y dentro, que ahora no se ve nada. Con este planteamiento y con esta realidad, yo creo que si el cuerpo técnico es un poquito listo, tú has dado la clave. El Recre tiene que salir a puerta cero. A portería cero. Porque no tiene, porque no tiene más. Imagino, eso o es que no es capaz de sacarle más. Sí, claro. Yo creo que puede ser eso, que puede sacar la, que puede ser la otra gran pregunta. La gran yo creo que hay algo más, pero no son capaces de sacarle más. Claro. Con lo cual, ¿dónde está funcionando el equipo? En defensa. En defensa. Pues el partido tiene que ir a 0-0 y a 1-0 o 0-1. ¿Que nos tenemos que tragar 7 bodrios más como el de ayer? Pues habrá que tragar. Sí, pero ¿cuántos partidos hemos ganado por la mínima? Sí, pero comenta. ¿A quién le ha quitado el balón el Recre esta temporada? Destacando... ¿A qué equipo? ¿A qué equipo le ha quitado el balón? Sí, pero dice, ¿dónde está destacando el equipo? En defensa. ¿Pero jugando contra qué? ¿Contra quién? Claro. Vamos con la Antequera en esta categoría, perdón. Y el Betis nos quitó. Y jugamos contra el Betis B, y porque el Moreno no estuvo acertado en un desafío uno contra uno. Pero, por ejemplo, tú que lo estás analizando, ¿qué equipos hay como la Antequera, como el Betis B, que nos vayamos a enfrentar en eliminatoria? Salvo un Atlético de Madrid B, Español B. Hay un quinto traicionero, que no te toque tampoco, porque además lo hemos visto jugar hace poco en la tele, que es el Cacereño. El Cacereño está a un punto de ser quinto. Ese es un equipo de verdad, y además viene con una trayectoria último año de play-off, que la ha perdido, que vaya a la guerra, que sabe lo que es eso. Ahora, que te toque un filial... Es que yo no veo un Recre en eliminatoria en liguilla dominador. Que empieza aquí a jugar el colombino, que quiera el balón, que lo toque, que ataque, que ataque, que ataque, y que diga, si tú me haces uno, yo te voy a hacer tres. ¿Dónde está ese equipo? ¿Dónde está ese equipo? No hay capacidad. Pero si ayer mismo el segundo entrenador lo dice. Él lo dice, oye, vamos a ver, que no quejaré de lo que hay, porque esto es lo que nos vamos a encontrar en el playoff. Que no pensé que nos vaya a encontrar aquí cuatro o cinco ocasiones cada tiempo. Lo dijo explícitamente. Lo dijo claramente. Entonces jugamos en función del rival. Evidentemente, en función del rival. Y en función de lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y además, porque ellos ven que, exceptuando muy pocos equipos, ellos ven que los demás equipos tienen muy poca capacidad como para hacer goles. Arriba. Entonces ellos con eso juegan. Dice, yo con lo que tengo, alguna tengo. Porque tengo jugadores que lo pueden hacer. Los otros equipos no tienen tan otro argumento. Y Rubén está de dulce, claro, llega, abre la para. Y si encima te viene un equipo como el de ayer, que para mí no me disgustó, pero es que su mejor futbolista en ese equipo ayer no vino. Que es de los máximos goleadores de la categoría. Que te facilita la manera de jugar. Y dices, que no viene ni este, que lo vamos a notar, que lo van a notar seguro. Es que el 9 no tocó ni un balón. Claro, porque lo notan. Entonces, yo entiendo desde el punto de vista ese, sobre todo porque desde aquí que lo vemos, ¿qué líder tiene el recreativo en el campo? En un momento que el partido esté tenso, que diga, pues vaya medio centro que tenemos, que la coge. ¿Nosotros tenemos un jugador como lo tiene el Antequera? No lo tiene.
No, no tenemos un poco como Luis. Es que hemos fichado nada más que delanteros. Y el centro de campo, que, lógicamente, claro, teníamos a Arjona, que era el alma de ese equipo el año pasado. Pensábamos que sería haciendo. Parecía que iba a ser. Claro, y sin embargo, ahora mismo, pues el polaco, el chaval, este joven que ha venido, que al final ha venido cedido, que además ha venido, como quien dice, de rebote. Y al final es que los delanteros tienen que venir a medio campo a buscar balón. Porque el argentino, este jugador, dentro del área es muy bueno y puede meter muchos goles. Pero los balones hay que meterlos dentro del área. Y los delanteros tienen que salir y ir al medio de campo a buscar balón. Entonces ahí nos perdemos completamente. Es que no, no aparece entre líneas Yago, no aparece entre líneas Chinchilla, Ajenjo no asume la responsabilidad de llevar el equipo y Arjona sigue con un peso psicológico de que él creía que iba a ser el... Claro. Y lo ha dicho el propio entrenador, de que estaba excesivamente presionado. Y Arjona ha desaparecido. Pero ha desaparecido totalmente. Y es el futbolista que tiene cualidades para llevar el peso del equipo ofensivamente. Ayer, si no me equivoco, y ustedes estarían presentes, el entrenador, el segundo entrenador, llegó a decir: veremos cómo ahora, a raíz de la victoria, los jugadores se sueltan en el siguiente partido. Bueno, vamos confirmando, confirmando la presión. Y yo estoy con Pancho. Creo que la semana que viene es un partido crucial, crucial, para no perder ese puesto y que esta tensión se incremente y a lo mejor perder esa segunda posición de privilegio. Pero Nicolás, siempre se habla de presión y tú eres psicólogo. ¿Cómo este equipo puede estar presionado con lo que tiene en la grada? Que no le está chillando, que no le está pitando y que no tiene 20.000 personas. Bueno, pero tiene una ciudad por delante que desde el domingo, desde el lunes se está hablando del partido. ¿Qué futbolista que firmó por el Recre no sabía a dónde venía? Y se lo ha encontrado de pronto. ¿Qué creía? Yo creo, que con todo mi respeto iba a Antequera o a Mar Menor. Pero también tenemos que ser conscientes de una cosa porque nos movemos mucho. Es que venía al decano gente. Y venía a Huelva. Pero te voy a decir una cosa. Aquí me lo dejan muy claro. Muchos futbolistas que vienen aquí dicen: ¿dónde vas? Pues es una banda. O sea, llevan sin ver fútbol 5 años. Allá se hace y te aplauden. Sí. Entonces el futbolista aquí viene muy cómodo. Porque el futbolista que viene aquí... Pero entonces no se tiene que sentir presionado. No, pero se siente... Qué buena frase, yo. A ver, es que... No, a ver, en Cádiz no había nadie. ¿Y qué presión? No había nadie de Huelva, nadie. Y el equipo presionado. A ver, ¿y el Torremolino quién había? ¿Quién Había en Torremolino? Pero es que si en la grada. Si yo digo, pero que el futbolista... Ya, la presión yo creo que no la... La presión, el cuerpo técnico no la dice quizás por el futbolista. Ellos lo dicen, la presión por el resultado, igual que la tuvo el otro año. A ver, el otro año estábamos igual. El otro año, porque la ventaja era muy amplia, pero el otro año íbamos a rauda, le echábamos la culpa al aire. Íbamos con el tomar y perdíamos. Pero el otro año, la segunda vuelta, ¿qué partido era bueno? Que la gente dejó de ir al fútbol. Es decir, hay que ser consciente, el otro año, la segunda vuelta, la gente, tenía miles de amigos, por Dios, yo veía allí a ver a Antoniano que le gana 1-0 y llega una para puerta. El año pasado, con todos los respetos, le ganábamos quedando 10 minutos al Cartaya. Que le ganamos quedando 10 minutos. Y el Antoniano no fue el que se tiraron los chavales al suelo. Sí, los últimos minutos. Hombre, que dio hasta pena. Kevin. Estaban muertos. Kevin. Decía, aquí llevamos 3 años, porque el año anterior ya fue de desastre. Ya, claro, imagínate lo que llevamos 3 años viendo una cosa irreal. Irreal. Es decir, y ahí lo que estáis comentando, pues voy a decir una cosa muy clara. Yo personalmente pienso que en vez de traer 7, 2 de verdad. Y a lo mejor te equivocas, porque a lo mejor. O te sale uno indio, o se te lesiona a las 2 semanas, pero 2 de verdad. Titulares. Claro. Es decir, 2 de segunda división que no jueguen. Y me voy a ese mercado y me firmo 2 de verdad. Y cuando vea el recreativo de vuelo, digo, voy a tener a todo alguien juega ahí. Yo prefiero ese criterio. Hombre, claro. Y cuando vea un medio centro, digo, yo, si ese viene de jugar en segunda, ¿qué me está diciendo? El equipo que tiene, pero claro, ahora ven y dice, yo, ¿te has visto con los refuerzos de ese equipo? Si son los que no jugaban en el centro. Y en el Calahorra. Claro que vale, pero el último. Claro, entonces, evidentemente, el miedo ninguno. El miedo el que viene aquí, el filial, se conocen todos. Los filiales vienen aquí, bueno, yo que no valen para nada. Si esos son jugadores que han estado en todos los equipos filiales, ya se han descartado en todos. Ya en todas las carteras. Le han perdido el respeto al Recre. Le han perdido el respeto. Claro, sí. Que le han perdido el respeto porque ven. Ven los partidos anteriores, claro, ven los vídeos. Pero yo estoy seguro que ven en los vídeos y dicen, cuidado que como hay un cornejo. ¿Por qué? Porque hay uno de verdad, caballero. Está claro. Ya cuando ellos ven el equipo, dicen, juega sin caballero. Ah, pues presiona la arriba que ni te llega. Pero cuidado, como esté él, balón parado, te hace daño. Vital el día que se ganó el Lepe, la falta fue a él, la cantidad de goles que ha metido y cada vez que sale, peligro.
Es decir, es jugador determinante. Ahora ven los partidos y es que los buenos se ven rápido. Cuidado, el portero está bien. Pero es que ayer los centrales también. Ahora, presionarle en medio campo no sacan jugar la pelota ni una vez. Ya está. Es que el fútbol así, está todo inventado. Es que es mucho más fácil. Es que Caballero se llevó todo el primer tiempo, prácticamente casi todo el tiempo que estuvo en el campo, dentro, en medio campo, buscando balón y fuera. Cuando es lo que tiene que estar es, como tú dices, los córneres, las faltas en el área. En el área se mueve muy bien este fútbol. ¿Por qué te crees que lo cambia? Lo cambia porque si no lo cambia, lo pierden por mes. Porque estará corriendo más que nunca. Yo estaba diciendo, ¿pero esto qué es? Yo no tengo que yo me estoy dando aquí en casa, que deberíamos estar dominando, que debería de haber varios. 4 o 5 córneres cada tiempo y faltas laterales, y yo me encuentro más en mi campo que en el contrario. ¿Esto cómo bajaba va a ser? Continuamente a recibir, claro, juega aéreo de saque del portero para arriba. ¿Esto qué es? Con la edad que tiene, con un bagaje ya profesional tan alto, ese jugador no puede aguantar los últimos 20 minutos, se le hacen súper largo. Tienes el riesgo de que se te rompa y que diga tú. ¿Y ahora quién marca? Y ojo, que eso va a pasar no ahora. Cuidado, como nos metamos los últimos 3 o 4 jornadas, con ese tipo de jugadores titulares, decir, ¿los pongo o no los pongo? Porque aquí está claro que dentro de 2 jornadas podemos decir claramente no la jugamos en mayo y en junio, porque no la vamos a jugar ahí. Sí. Mientras que los demás equipos te lo van a encontrar con el ritmo de competición, te va a tocar un quinto. Y un quinto normalmente se mete en la última o en la penúltima jornada. Y está peleando con ritmo de competición. Y tú vas a estar un mes y medio antes diciendo, el grupo 1, ¿quién ha ganado? ¿Quién me toca? El grupo 2, ¿quién me tocará? ¿Quién me toca? Y mientras el que te va a tocar no sabe ni que lo va a jugar. Sí, pero como no le lleva una gran ventaja al tercero y el cuarto, yo creo que el Recre va a tener que competir hasta el 10 de mayo. Yo creo que en dos o tres semanas. ¿Tú crees que se va a caer el Yeclano? ¿El Yeclano se cae? ¿El Ucán se cae? ¿Se va a ir a 8 o 9 puntos? En el momento que caigan en una semana ya son 6 puntos, cuidado. Y le ganan Coavera, por ejemplo, al Yeclano. Pero quedan 9 jornadas. Es decir, sí, pero yo creo que en 3 jornadas. Hasta la penúltima jornada el Recre va a estar peleando segunda plaza. Yo creo que en las últimas 5 jornadas. Yo creo que en las próximas. Antes de las últimas 5 jornadas está negativo. Yendo bien las cosas. Tú imagínate que el Recre pincha en Cartagena, por ejemplo. A ver. Si esto es como todo, Si tú pinchas en Cartagena y después viene en casa y vuelve. El Mar Menor. Pero y es que luego viene. Pinchar, pero es que luego viene Mar Menor. La alarma. Viene Mar Menor y Utrera luego. Tiene 2 partidos seguidos en casa. Por eso digo que a lo mejor. Es que el Utrera viene prácticamente descendido. Está descendido el Utrera. Por la forma de competir, está descendido. Mar Menor también, de los peores equipos que he visto. Yo creo que ese equipo va a pelear por no descender tiempo a tiempo. Lo dije hace dos meses, cuando estaba segundo o tercero. Y ayer iba ganando y le superó el Cartagena 1-2. Ojo, pero que ese equipo podría luchar por no defender. Ayer iba ganando, pero en el minuto 40 tiene uno menos. Se puso 1-0 y llega al descanso con uno menos, con seguridad, y perdió en el descuento. Así que le hizo más daño, seguro. Más daño, seguro. Le hizo hasta más daño. Pero yo soy de los que creo que aquí vamos a sufrir hasta el mes de mayo. Y lo que nos toque, y a la afición decirle que hay que aplaudir, porque lo mejor que tiene ese cativo es la afición. Eso es indudable. Vamos. El partido de ayer, lo que vimos. Aguanta. Y pita al final del partido. Y aplaude. 4.000, 3.500, 4.000. Aplaudiendo. La final de la Copa de Europa parecía. Pero te voy a decir una cosa: el que viene de fuera lo mira y dice. Hubo gente enfadada, Mucha gente enfadada, claro, diciendo que por qué se aplaudió. Sí, muchísima gente. Pero que hay que aplaudir. Eso sí. Que no nos queda otra. Que no nos queda otra porque si no salimos, ¿eh? Quizás la solución. Rafa la dijo antes de entrevelar. Y yo no creo que, no la descarto como hipótesis que esté dentro gestionando el vestuario. Somos lo que somos, portería cero, vamos incluso al playoff con humildad, incluso con cierto complejo de inferioridad. Al 0-0. Y si metemos. Y hay que redefinir la situación. Al menos va así, ¿eh? Sí, pero yo no creo que eso. Por cierto, en una eliminatoria a doble empate a cero pasaría al Recre, ¿no? Si queda segundo, sí. Sí, queda segundo, sí. Claro, pero con la prórroga incluida. Claro. Sí. No habría que jugar la prórroga. No descarte. No. Yo no descarte 0-0 o 1-1. Yo creo. O 0-0 y 1-1. Creo que eso está en la cabeza del cuerpo técnico. No lo descarte. No va a ir a golpear como si fuera un combate de boxeo. Es la gran pregunta para el entrenador. ¿Usted juega así porque no tiene más para jugar de otra forma? ¿Qué respondería ante esa pregunta? Lo va a tirar contra los futbolistas. Los futbolistas siempre, por su ego propio, se creen mejores de lo que son. Y los futbolistas, estoy seguro que ellos mismos por dentro tienen que estar muy descontentos. Muy descontentos de lo que está pasando porque creen que son mejores de lo que son. Yo no creo que Peter, por ejemplo. No, Peter está muy. Claro, yo no creo que Peter. Ni yo me pregunto, por ejemplo, Carjona esté contento de jugar partido, me replegadito, sin balón.
ni Yago, ni Dopi, ni Salinas. Yo no creo. Yo no creo que los futbolistas. Sí, que yo pienso que no están contentos con lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí el cuerpo técnico ha decidido jugar de una manera, la dirección deportiva lo ha respaldado, me parece muy bien, porque apostó por él y es lo que tenemos. Y ahora no vamos a cambiar. Sí, el Burgos no le metían goles y decíamos, pues, es que no va a cambiar, es que si juega de otra manera te meten tres. Es decir, que no vamos a cambiar y esto es lo que nos vamos a encontrar hasta el final de temporada. Ojalá el resultado sea bueno. Ahora, cuando termine el año, habrá que decir, pues vaya tela, vaya tela. De estos jugadores, ¿cuánto podrían servirnos para la primera ref? José, opinión muy particular. Hombre, muy particular. Yo, sinceramente, si en la categoría que estamos no están rindiendo, ¿qué quieres que te diga para la temporada que viene? Si te digo algo, es gratuito. Ya. Yo te lo digo muy claro. Tres. Portero, central y delantero centro. Ya con 37 años. Pero bueno. Me vale más que cuatro al lado. Me vale, porque te peina balones, porque te genera peligro. Sí. Me vale. Si está bien físicamente, sí podría ser interesante. Aunque no sea de titular. Para la primera red. Tres, yo también coincido. Rubén, Manu y Pablo. Firmo. Imaginaron una plantilla 22 y cómo se resuelven los contratos del resto. 19. ¿Cómo se llega a negociar si es que alguno tiene contrato en vigor por el ascenso? ¿Y cuánto tuvo que negociar esta temporada? Que más de la mitad lo he hecho en diciembre y tuvo que negociar con ellos. Entonces, este año, volvemos otra vez. Habría que hacer una plantilla, otra plantilla nueva, ya hemos dicho. Yo, por lo menos, particularmente. Pues 18 tiene que firmar. Yo me quedaría 18, con 18 jugadores. Tiene que firmar para primera 18. Red. Entonces, 18. Entonces, vamos de loco. Aquí había que hacer una estatua. Un monolito al que ha ideado. Y tiene que firmar a otro temporada. Director deportivo y a otro entrenador y a otro cuerpo técnico. Qué ruido que ha dicho Rafa. O sea, que suma, eso estoy pensando en un equipo. Es decir, yo creo que el equipo titular casi entero tiene que ficharlo. Sí. Otra cosa que tenga 3, 4 jugadores o 5 aprovechables. Bueno, y Bernardo también me quedaría con él. Va a tener un fondo de armario. Pero para la categoría del grupo 1, que yo veo todos fines de semana un partido, como dice Pancho, hay 3, 4 escalones, aún necesitaríamos un equipo titular casi completo. Entonces, ¿todos los futbolistas que se han firmado ahora se han firmado nada más que para terminar la temporada? No, muchos de ellos tienen contrato por una más. Yo creo que la mayoría tendrán este y otra más, me imagino yo. Yo no creo que Salinas se haya venido del Yeclano por 6 meses. Por 4 o 5 meses, no lo creo. Y quitando el polaco, que este chaval lo ha venido cedido y que creo que es lo mejor, ha aportado muchísimo. Chinchilla, pero tus futbolistas yo creo que vendrán sin mínimo otra temporada más. Si no, yo no sé cómo dejan ellos a su club. Bueno, Chinchilla, que Chinchilla lo da todo, ¿eh? Yo para mí, todos los jugadores, esto siempre lo he dicho, ¿eh? Yo, sinceramente, lo que pasa es que el futbolista muchas veces no le va la cabeza al mismo ritmo que los pies, o al revés. Se entrega. Pero el equipo se entrega. Que el futbolista se entrega. Yo de eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que hay veces que el futbolista no sabe lo que tiene que hacer. Y si no sabe lo que tiene que hacer, da la sensación de que no quiere hacerlo. Pero yo veo al futbolista, el Chinchilla, cada vez que pide un balón, se le va un balón, se come por dentro. Y como Chinchilla, te digo todo, ¿eh? Yo veo al futbolista, lo escucho respirar, de donde me pongo en el campo, y te digo que por falta de actitud, desde luego no. Eso sin ninguna duda. Eso lo pongo la mano donde quiera. Ahora, actitud. Pues ya esto es más discutible y esto, los que lo han traído, sabrán por qué. Ayer decía el segundo entrenador, es que cuando tenemos esta presión, los jugadores se sienten más inseguros, le da miedo. Le da miedo al pase, a arriesgar, a tener la iniciativa, balones hacia atrás. Estamos hablando de eso. Y dijo, pero si está en la presión ahora mismo, que vamos con cierta ventaja y ya sabe que no vas a alcanzar primero, ¿dónde está la presión? O hay que trabajarlo desde el principio, o por lo menos los 9 partidos que queda, más los 4 o 6 partidos del playoff. Es que eso hay que prepararlo, lo mismo que tú entrenas la nutrición y entrenas las acciones a balón parado. Es que eso hay que manejarlo. Incluso ampliando tu pregunta, Paco, para la próxima temporada. Bueno, el entrenador, por supuesto, tiene que cambiarlo. Y yo estaría con la dirección deportiva también cambiada, porque se ha demostrado que no puede firmar a 20 futbolistas y echar a 9 o a 10 en diciembre y traer a 7. Si se equivoca en la segunda red, imagínate. ¿Cuál sería el objetivo del Recre el año que viene si se ascendiera? Siendo inteligente, estabilidad. Siendo inteligente, porque si vamos a intentar pelear con un Depor, con un Córdoba, con un Málaga,
descendemos. A sentarse. Yo te respondo, yo te respondo de otra manera. Yo invertir en la ciudad deportiva, clave, eso, hacer un equipo para mantener la categoría sin prisa por ascender y arreglar la base que está destrozada. O sea, arreglar los campos de la ciudad deportiva, meter en la ciudad deportiva profesionales en cada uno de los... equipos. Yo pregunto, ¿el dinero del Consejo Superior de Deporte ha llegado o no ha llegado? No se sabe nada. Y si ha llegado, ¿por qué no se acomete ya? Porque el Sporting lleva toda la temporada para poder jugar en la ciudad deportiva y todavía no se ha tocado nada. Intenta subir allí. Intenta subir al Atlético Numancia, siquiera a una categoría inferior a la que estemos nosotros, para poder tener ahí un banco de pruebas a jugadores que vienen. Para todo eso hay que poner la base. Primero, que los equipos puedan jugar en la ciudad deportiva, que no pueden hacerlo. Claro. Empezar por arreglar la ciudad, a decentar la ciudad deportiva. Está claro, está claro. Y poner a un director de cantera con condiciones, cualificado y que se lo tome muy en serio. Empezar por la base. Y en cuanto a la categoría, la primera red, eso, paciencia, ¿no? Ya estamos en la primera red, vamos a tener paciencia. Y lo que tiene que aguantar y ahí. Y sin prisa. Esa es la clave. Bueno, y meter la excavadora, que para hacer todo eso, pero previamente hay que meter la excavadora y hacer un nuevo club dentro del equipo. Un nuevo club. Un nuevo cuerpo técnico y un nuevo organigrama deportivo. Y burocrático. Y dirección deportiva. Y burocrático. Eso va a depender mucho de las elecciones también. Claro, y depende de las elecciones también. Ascender el domingo. Y el martes cerrado por vacaciones 15 días. Claro, eso sería. Claro. Y en 15 días. Limpiar la casa. Y empezar desde abajo. Hay que empezar desde abajo, Rafa. O sea, claro. Primero, sí. Ascender y el martes vacaciones. Cerrar el parking, pero cerrarlo enterito. Y que no entre nadie. Aquí no entra nadie. Pero eso depende del 28 de mayo. Bueno, claro. Depende si de lo que. No, pero, si no, no puedes limpiar. Bueno, no vas a limpiar. Bueno, claro. Bueno, depende del 28 de mayo. Decir. Sí, claro. Si siguen los mismos, también lo pueden hacer. Porque, no lo van a hacer distinto. Pero también si lo siguen, pueden hacer. Si siguen los mismos, no lo van a hacer. Si siguen los mismos, seguirá Carlosita, seguirá, seguirá si no Daniel Alejo. Sí, no lo dudo, pero pueden hacer. No es que no lo puedan hacer. Es decir, nadie, claro, se puede tomar. Que lo pueden hacer. Pero está clarito que aquí hay que ascender, que no lo hicieron el otro año, y cerrar la puertecita del candado, cerrar por vacaciones. Enhorabuena. Pagarles bien por el éxito que han conseguido, porque eso es otra, porque han conseguido un objetivo importante y ahora empezar, pero desde la parte más abajo del club. Ya está, no hay otra. Y el que sea responsable, que sea una persona profesional y que haya venido con una experiencia de un bagaje del deporte, no amiguismo, ni partidismo, ni nada, porque si no, estamos otra igual. Y esos 25.000 llamadas de teléfono que va a tener de los que no le han dejado entrar con la puerta y que han estado, decirle no. Tu tiempo ya ha pasado. Ya está. Pero como eso, los que estamos en el fútbol en Huelva lo sabemos, y pasan los años y no pasan, pues por eso estamos jugando a lo mejor con el Mancha Real y con el Torremolino. Claro, porque siguen los mismos. Porque, directa o indirectamente, que Huelva lo sepa, siguen los mismos. Que sigan los mismos. Y si el entrenador lo llegan a cesar, lo nombran los mismos. Que lo tengan claro Huelva. Así es. Clarísimo, ¿no? Así es. Lo nombran los mismos que trajeron a Pouso. Lo mismo que llevaron el Recreativo al descenso a quinta categoría. Y han pasado tres años y siguen los mismos. Así que los que estamos en el Huelva lo sabemos. Por eso dice, ¿qué solución? ¿Qué jugadores? Que la solución no está en quitar 20 jugadores. ¿Cuántas veces lo he dicho yo, que Pancho? No está en 10 entrenadores, entrenador. Ni 4 directores. No. Si seguimos en el mismo plan y el próximo año acaba contrato el director deportivo, que acaba contrato este año, por lo que se ve. A no ser que tenga una cláusula que por ascenso... Bueno, claro, y viene otro, viene Manolito Pérez de Binéfar, a la semana ya le han comido el coco y es lo mismo. Así es. Y así es Huelva, es decir, que los que estamos lo sabemos. Yo digo que el que entre va a cerrar por vacaciones y empezar desde cero. Que después se podrá equivocar. Claro, el que toma decisiones se equivoca. Pero el cambio tiene que ser total. Es decir, lo que no puede estar el Recreativo de Huelva jugando ayer en casa y a la misma hora esté jugando el filial en Moguer. En turno local. Eso es normal. O el Alevín de Andaluza. En Valverde a la misma hora. Increíble. Y los responsables de la cantera viendo el primer equipo. ¿Eso es normal? ¿Cómo puede estar el equipo B y el Alevín jugando a la misma hora y el responsable de la cantera viendo el Recreativo? ¿Eso es normal? Que lo explique. Claro, pero es que eso no se va a solucionar como sigamos en el mismo plan. Y al final, ¿quién es el que sale perjudicado? Pues ¿sabéis quién es el que sale perjudicado? El aficionado de Huelva y el jugador de Huelva, que no juega ni uno.
Rubén y punto. Rubén y ya está. Con cerca de 30 años. Y para jugar ha tenido que salir varias veces fuera de Huelva. Y que el equipo bajara a quinta categoría, porque si no, no lo firman. Si no, no lo firman. Sí, esa es la realidad de esto. No hay otra. Así es, la Biblia. Sí, está brillante. Sí, en el planteamiento. Bueno, por eso es tan importante. El día 28 de mayo, como venimos, este cartel que de vez en cuando nos pone Diego, de 28 de mayo, la liberación, que es lo que todos deseamos, que por fin el Recre sea liberado ese 28 de mayo y podamos hacer un nuevo Recre dentro del Recre, fundamentalmente la ciudad deportiva. Dos años, señores, que los equipos, los escalafones inferiores no pueden jugar en la ciudad deportiva por el mal estado del césped. Y un consejero político cobrando 42.000 euros. ¿No ha podido usted, señor, mover los hilos de alguna u otra forma para que esos campos estén adecentados? Es lo que acaba de comentar Pancho. No entran los mejores, el amigo, el político, que este lo echaron de diputación y lo recogió Gaby para darle el sueldo que había perdido de la diputación. En fin, te metemos en el Recre para que te lleves los 42.000 euros. Eso es el Recre ahora mismo, un club completamente politizado en el que no están los mejores, sino los amigos de los políticos. Bueno, nos marchamos. No, nos quedan todavía como 5 minutillos. Que Cartagena, 12 del mediodía, allí estaremos. Otro campo que vamos a conocer, que no conocemos. Otro campo con lo que me gustó a mí, el Cartagonova. Es un campo primo hermano, son hechos muy bonitos, que el mini estadio de Barcelona. El Castellón, los tres campos. Bueno, un campo como la Milla, como hemos estado en otros campos por ahí. Sí, es lo que nos ha tocado una vivir. ¿Ciudad deportiva? Es lo que nos ha tocado vivir. Sí. Yo pienso, otra vez lo que pensamos siempre, que vamos a ir a ganar y que vamos a ganar y que el equipo va a mejorar. Sí. Si me atengo a mis deseos, si pienso en lo que llevamos ya una temporada, pues pienso que haremos lo de siempre, llegaremos a una vez puerta, posiblemente ganemos, cogemos un Cartagena, que si nos gana, se nos pone a 6 puntos, me parece, mirado, a 6 puntos, y se engancha. Un Cartagena que ha estado a punto de descender, han dado 3 victorias seguidas. Está pensando en no descender. No, yo ayer estuve hablando con un miembro del cuerpo técnico y, hombre, están convencidos de que pueden ganar el Recre, están en un buen momento, pero son muy como el San Roque, no pierde su visión. Yo, a favor del Recre, recuerdo el Cartagena aquí, que también lo intentó, pero no mira puerta ni aunque se le obligue. Sí, no mira puerta. Vamos a ver un partido parecido al de Granada. Sí, mucho toquecito, pero eso. Arriba. Y nosotros lo puede dejar solo, que no marcaría a 0 y ganaremos 0-1 o 0-2. No lo descarto. El Granada, lo que decía, creo, una semana jugando no metió un gol. Sí. Mira que jugaba bien el fútbol, se metía bien el balón. Mareaban, pero tocaba bien. Pero la portería creo, ahí. Pero en 3/4 no pasaba. El lunes, si Dios quiere, no dirá, pero vais a ver allí en directo un partido muy parecido. Creo, ¿eh? Yo coincido. Si bueno, a pesar de todo, en el último segundo de partido nos pudieron ganar. Otro paradón de Rubén. Pero, sí. Pero vamos, el Granada ayer hay que ser justo, no mereció perder. ¿Eh? No. Sí, estamos diciendo que Granada el perdió. El Granada vino al campo del segundo y no mereció perder. Un empate habría sido el más justo. Vamos, yo no digo que ganar, pero un empate, el partido que hace 0-0 o 1-1. Tú sabes, y tú tienes ya muchos kilómetros. Al final, ¿el Barça mereció de ganar? No. Y nadie se va a acordar de cómo jugó Xavi con el partido de Madrid. El Barça se va a llevar la Liga y la Copa con partido rácano. Pero sí se acuerdan cómo va a jugar. A la primera que pierda dos partidos, ya verá cómo se van a acordar de la victoria de esa rácana. Del penalti. Porque el Sevilla ayer le gana a la Almería y los quieren matar. Es decir, los quiere matar, ¿eh? Le levanta el partido a la Almería, un partido de descenso, y le pone a mitad y que está casi a mitad de tabla, ¿eh? Con la victoria. Y no dejan de decir que la clave fue, desgraciadamente, la lesión de Bono, y porque salió Olivo Lavo y la paró. Hizo 3 paradas. Claro, de gol. Pero lo digo, que la gente ya, los que llevan mucho tiempo en fútbol profesional, sí valoran lo que está bien y lo que está mal. Lo que es una pena, que aquí tan rápido se nos ha olvidado todo. Porque nosotros tampoco fue hace tanto, ¿eh? Y se nos ha olvidado todo, ¿eh? Es decir, aquí hay que ser consciente, aquí se le chillaba a Sergi. Sí. Aquí no querían a Sergi porque decía que era el tiquitaca del Barcelona copiado. Y no jugamos la liguilla porque en Sabadell. Es verdad que ha podido ocurrir. Pregunta para psicólogo. Y yendo el Recre como iba con Sergi, primero se le pitaba a Sergi y ahora
Cuando un futbolista manda el balón al tiro de pichón, la gente se levanta como si celebrase la final de la Copa de Europa. Ayer pasó, yo entiendo el fútbol. Se cruza un futbolista, la manda al tiro de pichón y la gente aplaudiendo. Ayer comenté con varias personas, digo, lo más mínimo, hasta un atisbo de un esfuerzo, que es normal, se aplaudía como algo. Yo creo que ha pasado en la afición, ¿por qué ha cambiado tanto? Yo detecto una recremanía nueva. Hay un proceso de cambio de la recremanía, la que había antes, que ahora está un poco tranquila, un poco preocupada, un poco disgustada, en la que no está yendo al fútbol. Sí. Porque el socio va a seguir siendo socio, el año que viene vamos a empezar otra vez con 10.000, ¿eh? Sí. Vayamos donde vayamos. Sí. El que ahora no va al fútbol no quiere decir que ya no vaya a ir mal. No. Pero esa recremanía nueva está metiendo mucha juventud, mucho ánimo, mucha fuerza, está viajando mucho con el equipo y esa gente son los que están ahora mismo, en cierto modo, manteniendo la afición. El nivel de exigencia y de conformismo ha bajado. Ahora nos conformamos con comer cacahuete y antes valorábamos un buen plato de choco fresco. Y ahora nos conformamos con cacahuete. Creo que eso es triste, pero es así. Sí, pero que esta nueva recremanía es muy joven y esta nueva recremanía no ha conocido el pasado. Y entonces está. Hay mayores, ¿no? Pero imagino que esta recremanía, ese joven. Ese joven entenderá que el fútbol no es pegarle al balón y mandar al tiro de pichón, ¿no? O no ver el balón. En 90 minutos. Sí. O no ver el balón. Como no ver el balón. Porque la celebración ayer en un recreativo que tiene una vez a puerta en 95 minutos. Y estar 80 minutos detrás del balón. Pita el árbitro y el estadio se levanta enfervorizado. Dijo, parecía. Yo te digo, lo que estoy diciendo porque es lo que detecto en grupos, en internet, en las redes sociales. Hay una afición muy joven que está ebulleciendo y esta afición es la que está manteniendo ahora mismo ese estado. Y las personas mayores, personas de ya de edad, personas que están ya cansados, de momento están dejando de ir al fútbol, en un porcentaje muy alto. Pero yo insisto, es la juventud la que está manteniendo ahora mismo, los nuevos socios, los nuevos visionados, todo el que tiene un niño al domingo siguiente ya está hecho socio, todo el que tiene, y tú si te fijas bien, todos son chavales muy jóvenes, todos el 90%. Son chavales muy jóvenes. Muchos chavales. Y esos son los que van a tener el club. Allí viene otra vez 10.000 socios. El equipo quede donde quede, otra vez 10.000 socios, seguro. Y los chavales esa nueva afición tiene muchas ganas. A ver, si el equipo asciende, hay que valorarlo. Es decir, el próximo año puede haber varios desplazamientos muy interesantes, ¿eh? Cuando vayamos a la Rosaleda, cuando vayamos acá, cuando vayamos a Córdoba, cuando vayamos, y mucho, y esta afición joven, que si se quiere, que estará deseando que no, vamos, yo el primero, que no ascienda Real Madrid B, porque yo quiero ver jugar aquí el Real Madrid B. Es decir, yo no quiero que ascienda el Depor, ¿por qué? Porque el próximo año juega con el Depor y puede haber 4 o 5 partidos. Son equipos que dan de prestigio a la categoría. Son equipos que han sido hasta campeones de liga, han jugado en Europa. Sí. Es decir, hay que reconocer que por eso hay que, dentro de lo que cabe, por eso digo, hay que ascender como sea, apoyando lo máximo. Y el domingo ascender, cuando ascienda, poner un candado, cerrar por vacaciones, y no, bueno, soy unos monstruos, vaya a tener lo que tú quieras, lo que queráis, pero ya se acabó, y empezar a limpiar. Porque si no, a los 3 años, otra vez estamos jugando con el cabecense. Y ya lo decimos, que acabamos jugando con el cabecense, como sigamos haciendo las cosas así, y el próximo año nos metamos en primera red. Porque ves el equipo de la Algeciras que se ha metido en descenso, y dice, madre mía, el equipo que tiene la Algeciras. Es decir, la Algeciras lo ve guay y es que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Es decir, y se gasta un dinero, ¿eh? Y la mayoría de esos equipos de primera red, muchos tienen capitales extranjeros. Que no es esto de porquería, esto como la segunda B, no. Es una segunda B con los mejores equipos de segunda B. Entonces, es un poquito menos. Evidentemente, no es la liga de segunda división, el fútbol profesional, pero también hay que decirle a esa afición nueva y a esa afición que nosotros hemos llevado mucho tiempo sin estar ahí, ¿eh? Que nosotros tenemos una deuda muy grande. Que Teba nos está esperando. Cuidado, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿eh? Cuidado, que nosotros no podemos ascender, ¿eh? Que lo tengamos claro, ¿eh? Paco, no puede depender de ningún club de la Liga de Fútbol Profesional, puede depender de institución, de comunidad o ayuntamiento. O sea, tendría que ser vendido el club, ¿no? Para entrar en segunda. Si lo mismo le está pasando a un equipo igual que nosotros, igual, un equipo histórico de toda la vida de primera, que es el Hércules, que ha perdido 2 partidos a mi tío, igual lo está llevando el ayuntamiento, también tiene los mismos problemas, una deuda, y no puede ascender. Es decir, cuidado, porque nos podemos quedar ahí, en primera red, ¿eh? Que nos quedamos en primera red. Espero que lo venda antes, hombre, yo no sé. Vamos a ver, pues si como gana. Como no venga un capital extranjero, hay que ser realista. Sí. Es decir, el Almería, ahora fuéramos. ¿Qué tiene Almería más que Huelva? No tiene mucho más. ¿Tendrá la provincia de Huelva más que Almería?
Y mira la Almería, lo tiene el FC Catarí, este fíjate cómo lo tiene, que da una envidia ver a Almería, que dice, madre mía. La envidia, y es Almería. Es decir, y muchos equipos de esto de la zona de Madrid, el Alcorcón mismo que ayer perdió, lo tienen también un capital belga, lo otro, es decir, que tenemos que reconocer que ojalá lo vendiéramos por el bien. Ahora, que después te venga un Pablo Coma, mala suerte. Mala suerte, también fue a Marbella, fíjate la que lió, el Peterman ese. Es decir, te puede tocar uno de estos, fíjate la que tiene el día en Valencia. Te puede tocar una China como la del Español, una maravilla, ¿no? Ya, también. Claro, ojalá, pero que hay que asumir como la de a la afición y a la población de que a lo mejor viene uno de Luxemburgo y a lo mejor quiere echar el catigo de amarillo, pero hay que tragar, que el fútbol se ha convertido en eso. Y si yo he puesto dinero, tío, es legítimo que haga lo que le... Porque en Valencia... Mucho que le chillan, sí, pero si no está esa, no está ahí, el Valencia, no está primera, ¿eh? Sí, así es también, así es. Que hay que reconocerlo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. O tú tienes que el Atlético de Madrid dice ahora que el campo se llama La Wanda. Dice que rápido se la ha quitado. Pero te pagaba. Claro. Si no, no puedo tener a Griezmann ni a Simeone. Pero que eso es el fútbol, eso es que hay de... Nos marchamos, ¿no? ¿Alguna cosa más quiere añadir, José? A ver, el domingo nos vemos en Cartagena. Ahí estaremos desde las 11:30, ya estaremos en directo. Ahí estaremos. Rafa, gracias por venir. Gracias a vosotros. A ver qué partidito vemos en Cartagena. El mismo que el de Granada. Otro bodrio y a ver si podemos ganar 0-1, porque fútbol vais a ver. Gracias. Bueno, Pancho, gracias. Muy bien, y si ganáis 0-3, saltará al campo, hombre. Ya que vais a pasarlo bien. El campo bueno es, el campo es muy bueno. Yo estaba ahí, el campo es bueno. Pero cuidado que los chavales juegan, ¿eh? Sí. Cuidado, no es malo el 0-0, ¿eh? Al Recre le basta con ganar los partidos de casa para mantener a su sí, también. Tú sigue ahí. Tú sigue. Sí, ganando los partidos le de casa. Vale con los sí, cinco sí. de casa. Y le sobran 0-0. Y le sobran puntos. Y un 0-0 fuera. Y le sobran puntos. Y un 0-0 fuera. Y aquí viene equipo descendido, ¿eh? El Utrera, por ejemplo, que será el próximo. Utrera, Torremolinos. Yo me gustaría de Mar Menor y quedan dos más. Despedirme, hombre. El Jerez puede venir descendido. El Ucán es última jornada. Me encantaría que el punto de ayer del San Roque, bueno, el del sábado, reconduja un poco la trayectoria y que realmente se pudiera meter el primero. Me daría mucha alegría. Y lanzo una pregunta para la audiencia. ¿Veía a Manolo Santana de director deportivo en primera red? Hay dos opciones. Óscar Arias y Manolo Santana. Esas son las dos opciones que se barajan. Óscar Arias y dos grandes tipos. Manolo Santana. Pero digo yo, ¿y esas opciones cómo se van a barajar si no sabemos quién es el director, el que vaya el presidente dueño, del club? Es que no me ha dejado terminar. Espera, lleva razón. Claro, es que lleva razón. Si no sabemos quién es el dueño del club, vamos a esperarnos el 29 de mayo. ¿Termino la frase? No, y ya después podremos ver. ¿Termino la frase o no? Termine usted la frase. Pero lo voy a dejar en punto suspensivo. Óscar Arias o Manolo Santana serían los directores deportivos. Uno, no dos. Sí, y punto suspensivo. Bueno, está claro. ¿Está claro? Sí. Tú también estás claro, y tú también estás claro. Transparente. Está claro, me refiero a lo que él quiere decir. Yo entiendo lo que él quiere decir, pero claro. De aquí a que sea eso, vamos a esperarnos las elecciones, vamos a esperarnos. Yo prefiero al segundo que al primero. Yo. Para esta, tiene más conocimiento. Para esta categoría sí, para categorías bajas sí. ¿Para categoría? ¿Cuál? Para categorías bajas, mejor Manolo Santana, ¿verdad? A día de hoy ha demostrado que sí. Para categorías bajas. A día de hoy lo demostró. A mí, en principio, son dos personas que me generan mucha confianza en lo que es la gestión deportiva. Ya detalles, efectivamente, ya ahí no entro. Cualquiera de los dos. Pero te doy más información. Ambos exigirían lo que ha dicho Pancho. Todo el mundo fuera. Dame, pongo aquí cerrar y dame la llave del club. Si aceptáis, esas son las condiciones que ponen. Yo voy a entrar con una escoba. Me ahora, parece bien. ¿Aceptáis? Hombre, ya han venido con otra escoba y mira dónde estamos. O sea, que han venido con una escoba. No. ¿Bien? Bueno, una escoba en lo técnico me estoy refiriendo. Llevamos cinco años con la misma. No, hombre, la escoba he querido decir en la plantilla. Llegar a decir una persona y decir, me lo quito en medio tonto. El problema no es la plantilla. Ya. O sea, sé lo que quiere decir. Si hemos tenido 13 entrenadores y acabamos en quinta división, José. Con 13 entrenadores y acabamos en quinta división. O sea, el problema no estaba ahí. Ya se verá, ¿no? Ya se verá. Queda muy poquito. 80 días concretamente. 29 de mayo. 80 días queda. Y ojalá con el equipo en playoff. Sumamos. Si quieres, sumamos un tercero. A ver. Ah, espérate, no. Es que podría ser también. Vicente fue en salida. Por eso sumamos un tercero. Mira, me lo has quitado. Bueno, tres de garantía. También le han tocado. Normal, esto hay que hacerlo con tiempo. Oye,
¿Estarías dispuesto si...? Vale, es normal que se barajen varias opciones, ¿no? Primera por si uno no puede, si uno no quiere, si uno en ese momento está comprometido, entonces hay que barajar varias opciones. O si no ascendemos y nos quedamos, que también. Ojalá no sea... No, tiene que limpiar igual. También, pero igual. Se reducen los candidatos. Sí, efectivamente. Bueno, por lo dicho, Diego Macías tuvo la asistencia técnica, tenor, compañero gráfico, reportero gráfico, Rafa Mora, periodista, psicólogo, Nicolás, y titulado nacional... Pero sin equipo, ¿por qué no quiere? Le llaman, pero él dice que entrenar y y se aracena, no sé. No, hombre, este año prefiero ir contigo. Vale, además, quiero ascender en Formentera, va a ver un sitio chulo. A ver si nos toca el Formentera. Hombre, pues estáis rozando, ya que nos toca el Formentera, como nos toca Utebo, va solo. Como te lo digo ya. Yo prefiero el español. Hay otro equipo bueno, bonito. ¿Español? Bueno, español tiene que tocar. Todavía la conferencia. Español B. El Compostela, Santiago. Ah, también bonito. Yo ya he mirado ya el calendario. Bueno, vamos, de que Nica y eso, Manresa, baloncesto. Bueno, toca uno de esos, de verdad. En un mes, Pancho, yo creo que estamos. Ya sabremos, ¿verdad? La mitad de los nueve jornadas que dice Rafa. Pero un quinto, el quinto lo vamos a ver la última semana. El quinto, la última. Vale, cuando toque el cacereño, vaya partidito. Bueno, nos marchamos. Gracias. El lunes, más. Soriano, gol, 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 gol.